Lucero Villagarcía, sommelier y catadora de pisco, la bebida nacional de Perú, por así decirlo, ¿sí o no? Sí, totalmente, es el destilado emblemático y el destilado de bandera del Perú, el pisco. Ahora bien, hay diferentes tipos de pisco, hay aromáticos, no aromáticos. Bueno, para empezar, el pisco es un destilado de uvas y no de cualquier uva. Nosotros tenemos 8 uvas pisqueras: Quebrada, Negra Criolla, Moyá, Ubina, Italia, Frontera, Albina y Moscatel. Y la maravilla del pisco es que cada uva pisquera tiene sus propias características y su propia tipicidad. ¿Qué significa esto? Que no son iguales, que por ejemplo la Quebrada va a tener aromas a plátano, manzana, pasas, pecanas, mientras que la Italia tiene aromas a lima, a hierba luisa, a miel. La Torontel tiene aromas a flores blancas, moscatel, a rosas y a vainilla. La Negra Criolla a chocolate y a café. Es decir, cada uva pisquera es un personaje. Ahora, sobre los tipos de pisco, tenemos tres. Los puros son los que se elaboran con una sola uva pisquera. Por lo tanto, tenemos puro de moscatel, puro de Moyá, puro de Italia, puro de Albina. ¿Sí? Los achonados son la mezcla de dos uvas o más. Entonces, si yo mezclo Italia y un quebrante, ya tengo un achonado. Si mezclo moscatel, albilla y Moyá, ya tengo un achonado. ¿Sí? Y luego el mosto verde es el que se hace con un mosto que no terminó la fermentación. ¿Sí? Y por lo tanto, si yo para un puro necesito, para un litro, 7 kilos de uva, para el mosto verde voy a necesitar 14 kilos. Pero sobre lo aromático. Tenemos 8 uvas pisqueras que están agrupadas en 2 tipos. Las no aromáticas, ¿no? Se llaman así a pesar de que tienen aromas, ¿ah? Son Quebrada, Negra Criolla, Moyá, Albina. Y las aromáticas tienen aromas más expresivos y más intensos, y esas son la Italia, Torontel, Albina y Moscatel. Vamos a entrar a un tema interesante, aunque sea brevemente, que es el maridaje. Te vemos un chocolate delicioso en tu mano. Exactamente, el maridaje es buscar la armonía perfecta entre el pisco y, en este caso, una trufa de chocolate. Pero el maridaje con pisco es perfecto como postres, es una delicia. Son los amantes perfectos, ¿no? Al postre, al pisco, perdón, le encantan los postres. Entonces, como cada uva pisquera tiene características diferentes, vamos a buscarle la pareja perfecta. Por ejemplo, para moscatel, el maridaje perfecto es una trufa de mango o de chirimoya. Para tiramisú, perdón, para Negra Criolla, tiramisú. Para Quebrada, chocolate, todas las pozas de chocolate o manjar blanco picantes. Y así cada uva pisquera va a tener su pareja. Qué bien. Estás preparando un libro sobre eso, ¿no? Sí. Intensamente en eso. Sobre lo que es el maridaje. Sobre lo que es el maridaje del pisco. Porque lo que estoy tratando yo es de difundir todas las maneras que existen para disfrutar del pisco. Todos los piscos, estaba viendo que tienen una característica común, que es lo que brindan a la vista, ¿no es así? Son transparentes. Bueno, el pisco, para empezar, la cata, ¿no? Es evaluar primero en vista. Y yo siempre digo que el pisco debe ser absolutamente incoloro, transparente y brillante. Cualquiera de ellos. Un diamante líquido, sí, cualquiera. Todos los pisco, ¿sí? Y ya de ahí vienen las diferencias. Viene la nariz. Y ahí en la nariz es donde empiezan las diferencias. Porque en vista son idénticos. Pero en la nariz. Ya es otra cosa. Cada copa es un mundo. Bien. El pisco ya está por llegar a México, ¿no? Sí, ya hay piscos acá. Pero la idea es que tenga mayor presencia. Tenga mayor presencia. Y definitivamente la va a tener. ¿Algo que te gustaría decir? Ay, que se anime a conocer el pisco. Para que sepan la maravilla que es. Y por supuesto, que conozcan el Perú también. Es un paraíso. Muy amable. Gracias.